Esta es una muestra que se llama No soy tu chiste, de un artista venezolano que se llama Daniel Arzola, que intenta mostrar a la diversidad en un contexto de la promoción de derechos, de la no discriminación y de la igualdad de derechos. Para nosotros es muy importante que esté aquí en la biblioteca de la universidad, un ámbito donde hay que trabajar mucho también la diversidad, la no discriminación, y bueno, y que ha tenido el apoyo del Consejo Superior a través de una resolución, y bueno, que va a estar tres días aquí, una buena oportunidad para reflexionar acerca de la igualdad de derechos. ¿Y esta muestra ya ha estado circulando por otros lugares de la ciudad? Ha estado en el Andino, de acá vuelve al Andino con charlas de debate con estudiantes de nivel medio y terciarios. La verdad que para nosotros es de alguna manera empezar a reflexionar cómo pasamos de la igualdad jurídica a la igualdad real, más allá de los avances normativos y cómo se genera la reflexión de la sociedad. ¿Y cómo se da este vínculo con este artista para traer la muestra? Sí, en realidad lo bueno de esta muestra es que se ha trabajado en conjunto. Es una muestra que viene de la Dirección Nacional de Diversidad Sexual de Nación, en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Mesa de la Diversidad, la Federación Universitaria, el Gremio de los Docentes de la Universidad. La verdad que ha sido un trabajo en conjunto y que ojalá que este sea el comienzo de continuar trabajando en este camino. Por último, Walter, recordanos estas charlas que nos mencionabas recién. ¿Cuándo se van a estar desarrollando? ¿En qué lugar? En realidad las escuelas van pidiendo y en el Andino vamos desarrollando las charlas de debate con los chicos acerca de este recorrido, acerca de las normas de la igualdad, acerca de la no discriminación y también para que esto se pueda incorporar en las escuelas. Recordemos que a través de la Ley de Educación Sexual Integral se tiene que tratar el tema de diversidad y esta es una manera didáctica de poder estar hablando y reflexionando sobre el tema.